dos elementos constantes hacen a San Juan de Puerto Rico un lugar de atracción inevitable para quien llega a la isla. El sol y la presencia del mar, dos antagonistas en permanente lucha. Mientras el sol hiere y abrasa, la brisa marina refresca y aplaca. Bajo este sol, y no lejos del mar, reside Julio Rosado del Valle, pintor de grande importancia en el arte actual de la isla. Su taller está en una terraza y San Juan lo rodea. En las azoteas vecinas, observando algunas ventanas rotas, el pintor encuentra a veces sus temas. Una de estas motivaciones va a servirle para ejecutar un óleo frente a la cámara. Para pintar, Rosado ha escogido una superficie dura, de masonite. Hay que prepararla con algún adherente. Para ello usa cola de sustancia animal que aplica mientras está caliente. Al día siguiente, la cola ya está seca. Una pintura blanca y mate la cubre para que sirva de base. Una ventana es el tema que vemos en dibujo de estructura asimétrica y rígida. El artista también ha hecho un apunte de color casi en la misma escala del cuadro. Rosado comienza por preparar los materiales e instrumentos. Primero, negro marfil. Por esta vez, usa el pincel para trazar la composición, la armazón para desarrollar su idea plástica. Las líneas forman una críptica caligrafía. Viene ahora el azul que rodea aquella estructura apresándola. Alrededor aparece el amarillo que poco a poco absorbe, consume casi toda la superficie devorándola con intensidad solar. Thank you.
Rosado del Valle aplica el color solo con espátula. Con ella rompe la masa amarilla y crea un rastro negro. Surge así una zona de profundidad que penetra más en el espacio cuando le alterna varios trazos de blanco. La ventana fue el punto de partida. Su forma se ha ido disolviendo en un contrapunto de color con el que la fantasía del pintor ha sustituido la idea inicial. Ahora hay que apresurar el proceso de ejecución. Por eso se aplica este secativo, para que podamos continuar fotografiando sin interrumpir la tarea. En el pueblo de Cataño nació Julio Rosado del Valle en 1922. Su enseñanza general la recibió en la pequeña ciudad de Bayamón. Allí, en su escuela secundaria, comenzó a pintar y en 1944 realizó su primera muestra pública. En 1945, el joven artista del interior hacía ver su obra en el Ateneo de San Juan. Ya instalado en la capital, comenzó a estudiar con el pintor español Don Cristóbal Ruiz. Al siguiente año, Rosado del Valle llega a Nueva York y se matricula en la Facultad de Arte de la Nueva Escuela de Investigación Social, en la clase que dirigía el pintor cubano Mario Carreño. También en la misma institución asiste a los cursos del ecuatoriano Camilo Egas. En 1948 sale hacia Europa desde Nueva York. Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Florencia, donde perfecciona su aprendizaje técnico. Más tarde, pasa una larga temporada en París. De allí vuelve a su isla y en 1958 recibe una beca de estudios de la Fundación Guggenheim, que lo hace regresar a Nueva York para entregarse libremente a su obra. Al volver a Puerto Rico, ya maduro su concepto, exhibe con cierta frecuencia, al igual que en los Estados Unidos. El Departamento de Educación de la isla lo nombra asesor en materia artística y la universidad lo incluye en su Facultad de Arte como instructor. Desde entonces, Rosado del Valle ha dedicado su vida a su taller. En Puerto Rico ha ejecutado murales, ha hecho ilustraciones. Finalmente, ha realizado para esta película un cuadro al óleo, vibrante de trópico, pleno de luz y de materia, que sella con su firma.